Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Bienvenidos a Ingo.es, muchísimas gracias por conectarse con nosotros, señores. Candente el día ha estado, la verdad, y por eso nosotros hemos traído tanto en la tarde con Priscila Schettini y hoy que vamos a conversar con el Chocholo, con Andrés Durán. Lamentablemente, sí, yo tengo que ser siempre honesta, esta conversación es pregrabada precisamente por algunas cuestiones, no solo de la energía eléctrica, sino de grabaciones que también tenemos que seguir haciendo con respecto, bueno, un montón de cosas. La cosa es que está pregrabada la entrevista, pero vamos a hablar de un montón de cosas en pocos minutos. Se conecta también nuestro querido amigo Andrés Durán, el Chocholo, que ustedes siempre me lo piden. Y hay que hablar muchísimo de lo que está pasando con los chats. Antes de eso, Guayaquil conduce seguro con los nuevos, con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, las rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de todos. Ahí está, guayaquil.gob.es y entérate de todo. Señores, y nada, saludando a todas las personas que se conectan, recuerden por favor que es muy importante, yo sé que la situación económica es media complicada, pero si pueden, primero aportar con el like, eso sí, porque YouTube se lo dice a todo el mundo que estamos en vivo y que sí, que tenemos programas, pero si pueden aportar en el super chat ahora que vamos a hacer este megaverso, multiverso, etcétera, con el Chochólogo, sería lo ideal. Lo que puedan aportar, nosotros lo recibimos con todo el gusto, pero también lo pueden hacer a través de la cuenta de Pichincha, que a veces ponemos ahí, que ya hay donaciones, que más adelante los diremos, y también a través de PayPal, que también tenemos donaciones. Siempre va a salir estos numeritos y nos pueden aportar de la mejor forma, la forma que usted se la haga más fácil, porque hay personas que me dicen que no saben cómo hacerlo en YouTube, pero lo pueden hacer a través de la cuenta de Pichincha, a través de PayPal, que también es facilito y perfecto. Con el aporte de ustedes, nosotros seguimos creciendo, seguimos haciendo videos, seguimos haciendo programación y, por supuesto, aporta a toda la construcción de este programa y de este canal que
que llevamos ya muchísimo tiempo con ustedes y le agradecemos a todas las personas que siempre se conectan, que están comentando, que están poniendo like, que están ahí pendientes de nosotros, que siempre tienen un mensaje bonito que decir, que regalan membresías. Me imagino que ahí están conectados Maribén y nunca se pierde un programa. Creo que en los 2 años que llevo, 2 años y más de hecho, ya casi 3 años que llevo siendo Ingobernables, Maribén no se ha perdido un solo programa. Hay gente que se suscribe ahí también, las membresías, que son parte de las membresías, hay algunas. Si pueden regalar membresías, mejor también, para que otras personas que se les acabó también el regalo de las membresías puedan conectarse a los en vivos exclusivos para miembros que vamos a hacer la próxima semana. Dije que era hoy jueves, pero hoy jueves es complicadísimo. De hecho, tenemos que grabar este en vivo porque vamos a seguir grabando. En fin, ya después les cuento. La cosa es que gracias. Así que pilas con los likes, suscripciones y todo lo demás. Estamos aquí en Ingo.es. Hoy, desde la mañana, bueno, ustedes vieron el programa de la tarde, pero desde la mañana, desde ayer, ha estado en boca de todos el tema de los chats, las conversaciones de Fernando Villavicencio con la fiscal Diana Salazar, con Carlos Pareja Cordero, las conversaciones y cómo se le pagaba a Fernando Villavicencio, ¿no? No sabemos con qué. No sabemos con qué. Ya está marzo, ya está diciembre, ya está todo. Pero bueno, tal vez y el ya está marzo es una oración o... No sé, digamos, no podemos ser tan mal pensados. Pero en esta conversación, cuando había esta partecita con Carlos Pareja Cordero que decía, sí, ya sabes que este portal se financia con eso. Ay, señores, de verdad que yo estuve viendo la entrevista con La Posta en la mañana, la conversación y todos los chats. Pero así estaba yo. Así estaba yo. Es que la vida siempre toma su rumbo. La vida siempre toma su rumbo. Yo lo he aprendido. Mi mamá siempre me decía cuando yo era pequeña que me desesperaba yo. Me desesperaba. No, pero ¿qué pasa? Que no sé qué. Y mi mamá decía, hija, tienes que aprender a tener paciencia. Porque sí, a veces cuesta. Pero la vida siempre toma su rumbo. Las cosas siempre caen por su propio peso. Y nada, nosotros lo hablamos en la tarde, lo hablaremos un poco hoy con Andrés Durán, el chochólogo, porque no es solo eso, porque ahora están pendientes de lo que ha pasado con el celular de Fernando Villavicencio, con Diana Salazar, con Cristian Zurita, con otros periodistas, como Diana Salazar es una corrupta y debería estar presa, pero claro, no podemos desviar la atención de lo que pasa con este gobierno, porque capaz, duda y acertarás, tal vez, todo esto que está pasando es, no sé, para desvirtuarnos un poco y que se nos olvide de que tenemos un gobierno de Daniel Noboa también corrupto y que está haciendo cositas por debajo de la mesa, eso no se nos puede olvidar. Por eso vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo chocholo, caramba, con esa camiseta, no puede ser. Lamentablemente, Guillo, tengo que decirte, ponlo ahí nomás. Mira, ¿por qué haces eso, oye? ¿Sabes qué? Se termina la entrevista antes de que empiece. No, mentira. ¿Cómo estás, mi querido Andrés, con esta camiseta de Liga de Quito? ¿Cómo te va? Me va bien, feliz como perro con dos colas. Te agradezco la entrevista, mi querida Alondra. La verdad es que es un gusto poder compartir. Es un gusto poder compartir con todos ustedes, contigo, con tu público, con tu audiencia. Y sabes que así de afrentoso estoy el día de hoy porque estoy en la perla del Pacífico y me viene puesto la de la Liga. Pero esto no quiere decir que no reconozca que el equipo de Barcelona es el ídolo del Ecuador. Pero así que ¿cómo que Barcelona, chicos? Si yo soy de Melé, ¿cómo tú me vas a decir esto? No. Yo pensé que éramos amigos. En la mañana estaba viendo un tuit de Rafael Correa que le ponía a Aquiles, ¿no? Y le decía, por eso es que me caes bien, aunque seas barcelonista. Y Aquiles le ponía, sí, mi presi, no sé qué, 2-1. Y esa discusión siempre va a haber en Guayaquil. Es muy lindo esto de Guayaquil, de Barcelona y Emelec. Pero bueno, a los liguistas también se les da la bienvenida en el puerto tan maravilloso. Qué bueno que estés por allá. ¿Cómo está la ciudad, mi querido Andrés? Bueno, te agradezco en realidad por la oportunidad, por la invitación. A ver, el equipo más copero del país, el que dejaba lo más alto al Ecuador, Ojo, bueno, no se les olvide, chiquitos, chiquitas, no se les olvide. Un poco que yo me formé y estudié en Argentina, así que esto de la chicana en el mundo deportivo es pan de cada día y me gusta. Pero bueno, en realidad que todos los equipos del fútbol ecuatoriano puedan sacar el pecho por esta patria chiquita que necesita un poco de alegría. A ver,
¿Sabes qué? Te doy mi impresión. Llegué emocionado, muy feliz, muy contento. Realmente con todas las ganas de meterle leña al fuego. El día de ayer por la noche a un querido amigo que me estaba facilitando con el tema de la transportación, porque sabrás que salté a la lid política electoral. Pues bueno, fue asaltado, fue desmantelado su vehículo en el sector de Urdesa. Realmente triste. Fueron apenas 15 minutos de una comida que nos estábamos sirviendo, una cena ahí en el sector este de Guayaquil. Y en menos de 15 minutos terminaron desvalijando el vehículo, se les llevaron el cerebro del auto, se les llevaron la radio, los motores para levantar el vidrio y todo, de los espejos, de los vidrios eléctricos, etcétera. Entonces fue bien triste y bien lamentable que el país tenga que transitar por esta circunstancia, ¿no? Y como te digo, o sea, creo que la principal preocupación de la gente hoy por hoy es el tema de la inseguridad, es el tema del abandono, no funcionaban las cámaras. Próximamente voy a hacer una entrega, permíteme la cuña publicitaria, por favor. El sistema del EQ911 está apagado, no está operando en varias provincias del Ecuador. Con estos apagones, es decir, que no tenemos reportes, no llegan los reportes porque el sistema de alerta no existe. No hay sistema, no hay conectividad, entonces ni siquiera hay registros. Y hay personas que han fallecido lamentablemente porque el EQ911 no ha podido redireccionar las alertas porque no existe sistema producto de estos apagones. Pero Andrés, igual recordemos que por lo menos en Guayaquil, ahí está la disputa del gobierno en contra del alcalde Aquiles Álvarez, que le quitó todo el servicio de cámaras que tenía la Corporación Segura para dársela al EQ911. Entonces, claro, hacen toda esta parafernalia y este show y probablemente hay algunos que ni siquiera estén funcionando y no lo estén tratando bien. O sea, es otra falla del gobierno, ¿no? Pero por supuesto, mi querida Alondra, pero por supuesto, son fases del gobierno, es incapacidad gubernamental, es control del sistema. A ver, el EQ pertenece al gobierno central, el EQ es responsabilidad del gobierno central. De hecho, dentro de esta institución existe un desfinanciamiento absoluto también. Los sistemas no han sido modificados desde la creación del propio sistema integrado. Entonces, obedece a muchos factores, ¿no? Y fíjate que ahora con los apagones hay provincias que han sido completamente desatendidas porque no tienen el funcionamiento normal. Entonces no hay registro. De hecho, tengo una gráfica que me parece bastante interesante en la que se demuestra que los primeros días del mes de noviembre, con los apagones y finales del mes de octubre, como existían apagones, básicamente no se materializó las llamadas telefónicas de ayuda, de socorro dentro del sistema, es decir, está en blanco. Dios mío. Blanco, no existe, no sabemos qué pasó y esa gente es la que lamentablemente ha terminado siendo asesinada, no atendida en el tiempo prudente y hoy tenemos una situación más terrible en la ciudad de Guayaquil, que es lo que yo ya lo viví en términos personales. Así es, y así mucha gente en Guayaquil, en otras ciudades donde medianamente todavía la seguridad estaba, todo estaba tranquilo, y esos son los reportes. Pero claro, cuando tenemos un estado fallido, ¿qué se puede hacer? Me imagino que todos los negociados es para privatizar absolutamente todo, y que la familia Noboa siga con lo suyo, y que gente que está en el poder siga con lo suyo. Bueno, voy a empezar hablando, yo sé que vamos a hablar un poco de los actos de corrupción de lo de Daniel Noboa, su gobierno, el tema de la electricidad y todo, pero quisiera que me dieras una especie de resumen o qué piensas tú con respecto a los chats que están saliendo. Yo, a ver, nosotros estamos grabando esta entrevista a las 11:30 de allá de Ecuador y yo tuve que decirte, espérate un momentito porque estaba terminando de ver el tema de la posta, ¿no? Pero ayer lo vi con Priscila Schettini que estaba soltando algunos chats, otras personas que se estaban haciendo eco de estos chats. Veo el de la posta también para tener una secuencia, ¿no? Para tener un poco de contexto de qué pasa. Y el resumen que estoy, yo estoy pero anonadada.
No me sorprende, porque mencionan a Zurita, mencionan a Villavicencio, que perdonen, no es que, ay, no hay muerto malo, no, sí, discúlpenme, yo tengo que decirlo así. O sea, al final, un extorsionador, un tipo que recibía dinero para gestionar, un operador político, un tipo que hablaba con la fiscal general del Estado para que también pudiera ella interceder por los casos en donde estaba denunciado Fernando Villavicencio, una fiscal general del Estado amenazando a Diana Tamaid en el CNE para meter mano en las elecciones donde Guillermo Lasso quedó como presidente, pero estaban temerosos de que fuera Yacu Pérez, en fin, un montón de cosas, y esta es apenas la primera parte. Hemos visto conversaciones también en chats. Andrés, ¿tú qué piensas? Yo me quedo loca. O sea, para, no sé cómo se van a defender después. Básicamente esto no es una sorpresa porque ya era un comentario de pasillos constante, sistemático. Las vacunas periodísticas que ofrecía el señor Fernando Villavicencio y el señor Cristian Zurita. Yo creo que el que ahora está realmente jodido es Zurita. Yo creo que Zurita en los próximos días va a tener que abandonar el país, prácticamente fugarse. Y no solo por esto, no solo por los mensajes, sino por lo que sucedió en el preludio del asesinato, del magnicidio de Fernando Villavicencio. Ojo con lo que voy a decir el día de hoy. Hay un testimonio que la Fiscalía General del Estado descartó, que yo lo he presentado de manera parcial, justamente por el temor que tengo a que sufra algún tipo de represalia. Y hay muchos contextos, y muchos actores que no han sido mencionados. Zurita es uno de esos. Hay que preguntar por qué el señor Cristian Zurita viajó a Colombia un día antes de la elección, 2 días antes de la elección de presidencial. ¿Por qué lo hizo y por qué abandona a una disputa, a una controversia, en medio de una controversia y una disputa con el movimiento de Gente Buena y con el movimiento Construye? Después de que Panchana, uno de los miembros del buró político de esta gente, haya presionado para que se haga una gira presidencial sobreexponiendo al candidato Fernando Villavicencio, cuando existían alertas de seguridad. Quiero que porque casi se va a los golpes y a los trompones, según mi fuente y según una versión que la propia Fiscalía General del Estado ha desechado. Yo tengo el expediente íntegro del magnicidio y asesinato de Fernando Villavicencio, mi querida Alondra. Y dentro de ese expediente hay mucha tela que cortar. Tela que cortar que no ha sido abordada por la Asamblea Nacional y sobre todo por esta Comisión Tres Patitos, que supuestamente estaba queriendo crear un informe para dar con los responsables estatales del magnicidio de Fernando Villavicencio. Y también sobre la materialidad e intelectualidad del asesinato. Entonces, a lo que voy es que si yo fuese Cristian Zurita, y tomando en consideración el comportamiento que el señor Cristian Zurita ha tenido frente a la realidad del país y frente a esta circunstancia que estamos viviendo, sería mejor que ya no esté en el Ecuador, que se vaya a refugiar a los Estados Unidos. Andy, cuando tú dices un testimonio que la fiscalía ha omitido, ¿me puedes dar un poquito de luces sobre este testimonio? Se trata del señor Jorge T. No voy a dar el nombre completo en este momento porque tú sabes que hay una exposición de esta persona que puede cambiar completamente el curso de la investigación en términos intelectuales. Y yo discrepo con algunas personas que han planteado que incluso esto se puede resumir a rencillas, disputas, peleas internas, etcétera. ¿Por qué razón? Porque el señor Jorge, que es la fuente y que está dentro del proceso, que próximamente va a ser publicado, y les doy mi palabra, próximamente va a ser publicado, y muchos detalles más. Esta persona que está dentro del proceso, a quien se le solicitó la versión del caso, es decir, señor, por favor, venga a rendir versión porque usted fue un consultor político en medio de la campaña del señor Fernando Villavicencio, conocía los entresijos, las relaciones, los vínculos. Véngase, por favor, de la versión. En la versión que da el señor Jorge T., en la versión que da este señor Jorge, sentado frente a la fiscal del caso, que no es especialista, no es especialista en tema de asesinatos, violencia, sino lavado de activos, de extorsión. La señora Ana Hidalgo Guayaquil es especialista en lavado de activos y que asume el caso.
Cuando se lo sienta, suelta algunos nombres y algunas particularidades relacionadas exclusivamente con el señor Cristian Zurita. Una de ellas es por qué el señor Zurita casi se va a las manos con Fernando Villavicencio en medio de la campaña en un viaje que hicieron a Santo Domingo. ¿Por qué casi los panas, los brothers, los yuntas, los cuantes casi se van a las manos en medio de la campaña presidencial en la provincia de Santo Domingo? ¿Por qué en la provincia de Santo Domingo filtraron de manera incorrecta la agenda que tenía que cumplir el señor Fernando Villavicencio y se incluye un punto dentro de la agenda que no había sido considerado? Y tuvieron una reunión con señores que pertenecen al poderoso sector pescador del país. Pescador y exportador. ¿Y por qué les llevaron a un canchón? ¿Dónde? Cito textual, con el señor Capitán Ceballos y el señor Trujillo, acá nos van a dar el vire. Eso es lo que está en la propia versión. Dios mío. Creo que la señora Ana Hidalgo sacó del proceso. Versión, porque mira tú, mi querida Alondra, tuve la oportunidad de entrevistar a esta persona, de sentarme con ella, de tomarme un café, de conversar detalladamente por cerca de 4 horas. Persona a la que le mutilaron la versión que incluso rindió en la propia Fiscalía General del Estado. Porque me dijo, mi querido Chocholo Andrés Durán, por favor, facilíteme la copia íntegra. A mí no me permitieron acceder, ni siquiera me dejaron leer mi versión. Y yo tengo miedo de que no hayan puesto todo lo que debían poner. Que yo sé, que yo conozco, porque yo lo viví. Yo caminaba con Fernando Villavicencio atrás. Y en ese suceso que te estoy contando de Santo Domingo de los Áchilas, del señor Cristian Zurita, y espero que se atreva a desmentir esto, porque hay más pruebas al respecto, amenazó a la persona que rinde la versión, lo increpó y le quiso meter la mano, lo sacó de la reunión, sobreexponiendo una vez más al candidato y haciéndole cumplir una agenda que no estaba prevista, que no había sido meditada, procesada y elaborada por su equipo personal. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué tenían que cobrar? Pero estamos hablando del Cristian Zurita que lloró, que le dolió la muerte de su amigo, que después se puso como candidato, hecho el que sí podía ganar, que utilizó la imagen de Fernando Villavicencio muerto para seguir ganando réditos políticos y probablemente económicos. O sea, estamos hablando de este tipo que ahora además está involucrado en todas estas cosas que están saliendo. O sea, es un tipo que no hay que creerle ni el Padre Nuestro, ¿no? Pero total, o sea, por eso yo digo, Zurita basurita. ¿Entiendes? O sea, realmente la situación con el tema de Cristian Zurita no me termina sorprendiendo. El tema de que cobren, vacunen, presunta extorsión, presuntos financiamientos detrás de con intereses extremadamente oscuros. No me sorprende esto. Los vínculos que Villavicencio tenía con Diana Salazar no me sorprende. Los vínculos que Villavicencio tenía con Carlos Pareja no me sorprende. Los vínculos que el señor Villavicencio tiene con el sector poderoso pescador de este país, atunero, supuesto aparente financista del señor Fernando Villavicencio, no me sorprende. ¿Sabes qué es lo que me sorprende a mí, mi querida Alondra? ¿Cómo se torció el amigo, el cuate, el brother, el yunta de este señor? ¿Y cómo el círculo personal del señor Fernando Villavicencio lo termina vendiendo? ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque esto es clave. Mi fuente y la persona que rinde versión ante la Fiscalía General del Estado. No nos estamos inventando aquí nada. De hecho, voy a darles
las características específicas en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la UNIDOT, a los 22 días del mes de septiembre de 2023, a las 10 de la mañana, comparece la doctora Ana Hidalgo en calidad de agente fiscal de la UICELA, el señor J. Jorge T., ¿sí? Domiciliado en la ciudad de Quito, acompañado por el abogado Guerrero y acompañado por dos personas que son claves comprender y entender, los señores Héctor López Cabrera y la señora María Sol Sevilla Villagómez. Los Cabrera son asesores o fueron asesores muy cercanos al señor ex candidato presidencial hoy difunto Fernando Villavicencio. ¿Y qué dijo Fernando Villavicencio a la persona que rinde versión, que es de la versión que quiso esconder la Fiscalía General del Estado? Ojo con esto, ¿qué dijo? Hermano, yo tengo miedo de que el rato menos pensado me pongan una bomba en el carro. Porque me están operando desde adentro. Esto dijo Villavicencio, te lo voy a leer de manera textual, permíteme que acá tengo el documento. Yo estaba prevenido para formar parte de su equipo de trabajo para la semana del 23 de junio de 2023. Este es el documento oficial presentado ante la Fiscalía General del Estado, Alondra. Te estoy leyendo el documento oficial. Aproximadamente se me solicitó unirme al equipo de trabajo de Fernando porque tengo entendido que romper relaciones con el equipo de trabajo de la persona aquí presente, Antonio López, creo que el 30 de junio tuve una reunión privada con Fernando en donde en palabras textuales me dijo, necesito tener ojos en mis espaldas y quiero que tú seas mis ojos. Me planteó una situación en donde a mí, donde me dice que el partido político dispone de algunas situaciones en las que no estaban conforme. Como tengo una empresa de marketing, hice una proforma y fue aprobada. Venía a subsanar unas falencias estructurales del ejercicio de la mercadotecnia política, a lo que le sumó un favor personal en palabras textuales. Necesito que me ayudes porque me están trabajando desde adentro. En este punto, no confío en nadie, y cito nombres, no confío en Panchana, no confío en los López, y cada vez menos en Zurita. No, Andrés. A mí todo esto me impactó demasiado. No soy político, no trabajo en política ni vivo de la política. Me pidió que de manera disimulada le acompañara en los recorridos como observador imparcial de lo que estaba pasando y reportara directamente con él al día siguiente de esa reunión. Hubo un viaje en Santo Domingo. A Santo Domingo. ¿Te das cuenta? El Esto mismo acá. El mismo No, Fernando Villavicencio. Sí, permíteme. dale, dale. Permíteme, porque esto es clave. Esto acá no lo puede esconder la Fiscalía General del Estado. ¿Y sabes por qué no lo puede esconder la Fiscalía General del Estado? Porque está y forma parte del expediente y es la hoja exacta 5389. ¿Ya? Una versión libre y sin juramento. ¿Sí? Te dije los días y está firmado en este preciso momento por la fiscal, por el compareciente, por el abogado Alexander Guerrero. La víctima supuesta Antonio López y la señora María Sol Sevilla. Es decir, que toda esta gente que no ha sido investigada, que sigue manejando los hilos del poder en la Asamblea Nacional, tiene que dar la cara inmediatamente. Porque estamos hablando de que se trata de una estructura que estuvo enquistada y manejándose en la política durante muchos años, para generar extorsión, para generar silencio, para ocultar la verdad, para construir mentiras, para operar políticamente, para dosificar la verdad, para generar framings que han permitido que hoy por hoy el país sea gobernado por las mafias. Y eso es lo que está en juego. Dios mío, o sea, lo que me acabas de decir, primero que es gravísimo, que primero que es grave que lo oculten, segundo que el mismo Fernando Villavicencio tenía las dudas y tenía, no, más allá de dudas, certezas de que dentro de su equipo le querían dar el vire o lo que sea, y además que no confiaba en su amigo.
Cristian Zurita, o sea, con el que fundaron el portal Periodismo de Investigación, el que estaban siempre juntos. Al final, lo que esto es un entramado en donde la Fiscalía General del Estado está ocultando información, donde el mismo Zurita está ocultando información, haciéndose el héroe y haciéndose el buen amigo. Y pregunto más, ¿no? Porque debe haber información de eso. ¿Quién más sabía de esto? ¿Lo sabía María Paula Romo? ¿Lo sabía la gente del partido? ¿Lo sabía Andrea González? ¿Lo sabía Patricio Carrillo? ¿Lo sabía que se fue por otra puerta y no por la puerta donde salió Fernando Villavicencio? Es la pregunta. ¿Lo sabían? Y hay que dudar. Hay que dudar porque al final estaban todos metidos en eso. ¿Para qué? Para poder derrotar al correísmo en las elecciones. Porque cuando tú te pones a ver, Andrés, todas las conversaciones de la fiscal Diana Salazar con el mismo Ronnie, con cualquier que haya conversado, porque esta tipeja lo que hizo fue dar información a todo el mundo, venderse a todo el mundo, ser sumisa a todo el mundo para que precisamente el correísmo no llegara. Todo esto entonces se sabía porque Cristian Zurita, Verónica Saraus y la fiscal Diana Salazar salieron a las 2 horas a decir que los culpables eran el correísmo. Tenían todo armado, Andrés. Pero totalmente, mi querida Alondra, o sea, han operado de la mano y conjuntamente. Digo, mira, hay algo que creo que es importante que lo analice. Yo conozco cómo funciona el sistema de información pública del país, ¿ya? Vengo trabajando en esto años y sé que, gracias a Dios, digamos, tenemos un sistema de acceso a la información pública que es bastante bueno en el Ecuador. Y que todas las instituciones públicas están obligadas a publicar información. Y eso facilita el ejercicio de cotejamiento. Pero si tú te detienes a analizar la rigurosidad, acuciosidad con la que abordaba los temas, los hechos sociales del señor Fernando Villavicencio, vas a darte cuenta que hay un punto de quiebre. No te digo que no se utilicen fuentes primarias, ¿no? Fuentes que faciliten información, todo bien con eso, ¿eh? Me parece que es loable y que se lo tiene que hacer. Pero vas a darte cuenta que el momento en el que él se convierte en asambleísta, tiene acceso a información privilegiada por el amparo constitucional y legal. Y eso lo utilizó a su favor. Porque qué casual y cómo son las vueltas de la vida, que en el mundo periodístico y en la investigación en términos particulares, uno termina conociendo a personas que incluso facilitaron información al propio Fernando Villavicencio, donde ya alertaban que este tipo se encarga de vacunar y extorsionar empresarios de Petroecuador, por ejemplo, que han sido procesados, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero empresarios de Petroecuador, por ejemplo, personas a las que les pedía un porcentaje de los contratos ganados. Pregúntense otra cosa, ¿qué familiares de Fernando Villavicencio tienen procesos abiertos hoy por hoy? Por ejemplo, por defraudación tributaria. Por ejemplo, por simulación de riqueza. Un tío Galito por ahí que también puede estar involucrado en algunas irregularidades. Pero hay un tema que también te quiero citar que me parece a mí central y neurálgico dentro de esta exposición, mi querida Alondra. Uh-huh. Te voy a leer de manera textual, sí, en el documento que yo tengo acá expuesto. El señor Cristian Zurita fue a mi oficina, en el edificio tuvimos una discusión acalorada, en el piso 3, le fui bien claro con esto, no es una fiesta de pueblo, esto es una campaña presidencial, están sobreexponiendo al candidato sin giras de seguridad y van a ocasionar una desgracia, eso lo dije en presencia de mi equipo de trabajo y de todo el buró político. Paréntesis, este es el testimonio de Jorge T. Este es el testimonio, exactamente, de Jorge T. Yeah. Están haciendo una apuesta demasiado grande con una vida humana. Esa misma semana hay que entender que más se acercaba la fecha, se acumulaba estrés, ansiedad, nerviosismo para todos. Esa misma semana, Cristian Zurita vuelve a ir al edificio y comenta en una reunión que se iba de viaje unos días a Colombia por temas personales. En medio de la definición de la campaña electoral presidencial de las elecciones anticipadas 2023, el señor Zurita se va para Colombia por temas personales. Y en esa misma fecha,
que se va Cristian Zurita, pasa lo del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿o no tenemos datos de eso? A ver, lo que dice acá el tema de... que claro, por supuesto, porque en el mismo testimonio se asume que Cristian había hecho una labor periodística por el tema Petro en ese viaje a Colombia, supuestamente. Yo no puedo asegurar si él viajó o no a Colombia, se hizo o no se hizo, son conjeturas mías, pero en todo caso mi conjetura, dije bien, está trabajando, fue a finales de julio, a principios de agosto. El día del siniestro estaba yo solo en la oficina con la sobrina de Fernando Villavicencio. Y una de las señoras que también fue impactada de un disparo de bala, la señora Gloria López. Es decir, mi querida Alondra, que el señor Zurita ni siquiera estaba de manera activa en la campaña presidencial de Fernando Villavicencio, con claras disputas y con una clara desconfianza de parte de Fernando Villavicencio. Dios mío, Andrés, lo que estás contando me deja anonadada, y sobre todo porque no me lo estás contando a modo de chisme, sino que tienes tus pruebas, que tienes ahí, estás leyendo textualmente este testimonio que fue omitido por la fiscalía, responsabilidad que tiene esta señora y toda la fiscalía y todos quienes hayan manejado ese caso. Pero lo más chistoso de todo es que Cristian Zurita, ahora con el rabo entre las piernas y temblando, me imagino, por todos los chats que están saliendo y esta información que tú me estás comentando, anda tratando de cambiar el discurso. Quisiera saber, porque están calladitos, Andrés. Cristian Zurita hizo un videíto, pero bueno, hablen del PCC, hablen de no sé qué, tratando de desvirtuar, y lo único que se demuestra es que es un delincuente más, perdón, tengo que decirlo yo, me tomo la responsabilidad de los comentarios que estoy diciendo, porque la verdad es que vender información, la verdad es que estar hablando con personas, la verdad es que además de estar involucrado en todo lo que tú me estás mencionando, o sea, no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Tú le dices Zurita basurita. Pero ¿qué dirán los demás, no? ¿Qué dirá el partido? ¿Qué dirá Construye? ¿Qué dirá María Paula Romo? ¿Qué dirá Henry Cucalón? Mira, hay un tema bastante complicado que también quiero citarte en función de la información que ha accedido. Permíteme un poco quitarme este atuendo porque creo que hay que decirlo viendo a la cámara, viendo a los ojos y un poco como Andrés Durán también. Cuando yo tengo acceso a esta información y converso con la fuente que rindió la versión en la Fiscalía General del Estado, la fecha que te vuelvo a repetir, el 22 de septiembre de 2023, realmente yo me quedo sorprendido de la cantidad de datos y de cabos sueltos que no investigó la Fiscalía General del Estado. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que todo esto haya sucedido en la cara y en las narices de la autoridad y de la señora fiscal Diana Salazar, y sobre todo de la señora fiscal Ana Hidalgo Guayaquil? ¿Cómo puede ser posible que, por ejemplo, y voy a citar textual porque ni siquiera quiero parafrasearlo, quiero que ustedes lo tengan bastante claro, en Manta se haya dado un suceso en el que estaban personas armadas? Dentro del equipo de Fernando Villavicencio existían personas armadas que no eran parte de la cápsula de seguridad, que no era el señor Ceballos y que no era el señor Trujillo. Personas que tenían armas de fuego y que se encargaban un poco de manejar el tema de la seguridad, no el tema de la seguridad, el tema del transporte de Fernando Villavicencio. Llegan y encañonan a esta persona que rinde la versión ante la Fiscalía General del Estado y amenazan con un arma de fuego. Personas que hoy forman parte del servicio público dentro de la Asamblea Nacional, mi querida Alondra. Personas que son asesores legislativos. Y el señor Fernando Villavicencio le cuenta un asunto bastante particular a mi fuente, Jorge T. Dice, me han ofrecido una Chevrolet Tahoe negra. Yo no la quiero aceptar. Esto sucedió en Manta y yo no la quiero aceptar.
Inmediatamente la fuente dice, ¿por qué, Fernando? ¿Qué es lo que sucede? Porque esto o puede tener un GPS para controlar mis movimientos o van a meterme una bomba para matar. Dios mío. Cito textual. ¿Qué va a pasar si yo gano? Quítamelos de encima. Yo muertos y ellos se quedan con el poder. ¿Qué más poder quieren? En relación a toda esta gente que estaba alrededor de Fernando Villavicencio y personas que podrían tener vínculos directos con grupos delictivos y del crimen organizado. Ese era el escenario, ese era el contexto, Alondra, en el que se manejó el señor Fernando Villavicencio. Hay un tema también bien particular, porque hablamos del teléfono celular de Fernando Villavicencio y de las conversaciones que él tenía para ratificar esta y despejar absolutamente esta hipótesis que se acaba de convertir en tesis, que tiene que ver con la investigación en sí misma, ¿no? Hablamos del teléfono celular de Villavicencio. ¿Qué pasa con los 25 celulares que están involucrados en el caso? ¿Qué pasa con la información que tenía que materializar la policía judicial, sí, y las unidades especializadas de la policía para procesar el caso? ¿Qué pasa con lo que dijo la fiscal al FBI? En relación a esta versión, mi querida Alondra, el FBI intermedia y le dice, a ver, señora fiscal, yo quisiera saber si la versión de esta persona, que parece tener conocimiento, que estuvo adentro del proceso y que sabe las cosas, que aporta, ¿no?, a la investigación de la Fiscalía General del Estado. Y ellos dicen lo siguiente, cito textual nuevamente, no aportaba nada para establecer las responsabilidades materiales del caso, pero pidieron los 25 celulares. Dios santo, Andrés. Voy a citar otra cosa que también me parece que es espeluznante, porque aquí está metida la Fiscalía General del Estado, aquí está metida las unidades especializadas de la Policía Nacional, aquí está metida varias personas y actores. Yo tuve una reunión anoche con alguien de inteligencia militar y ellos coinciden con tu versión, sin que ellos hayan conversado contigo. Esto le dijo un oficial del FBI a mi fuente. Es decir, que existía una investigación paralela de la Fuerza Armada del Ecuador, otra del FBI y otra de la Fiscalía General del Estado. Esto es lo que sucedió en relación al magnicidio, al asesinato de Fernando Villavicencio y sus conexiones. O sea, Andrés, que el FBI estaba muy aparte, ¿no? La versión de esta fuente, por un lado, y el FBI con sus investigaciones también coincidían en que algo podía estar tramándose dentro de para asesinar a Fernando Villavicencio. O sea, muy aparte, los dos aparte, no es que este señor habló con el FBI, sino que el FBI también tenía la certeza, o al menos estaba investigando, de que esto podía pasar. Además, la fiscalía con los datos y además tu fuente, Jorge T. O sea, que era muy evidente ya, porque no es una persona que pasó por ahí. O sea, sí había una claridad en ese caso. Y no lo protegieron a Fernando Villavicencio. No, es que, y esto es espeluznante, mira, lo he dicho públicamente y lo voy a seguir sosteniendo, yo soy o formo parte del sistema de protección de víctimas y testigos. Yo creo que lo que a mí me sucedió es ameba al lado de lo que sucedió con mi fuente, ¿ya? Y del suceso que conmocionó al país entero. Y a pesar de eso, a mí me ingresaron de manera inmediata al sistema. Claro. No lo ingresaron al sistema. Toma en consideración que asesinaron a los presuntos gatilleros, a los presuntos sicarios
del señor Fernando Villavicencio, personas que asesinaron a Fernando Villavicencio, al menos en términos materiales, dice la señora Ana Hidalgo Guayaquil. ¿No es cierto? Y a mi fuente no lo ingresaron al sistema de protección de víctimas y testigos, a pesar de que el FBI solicitó que sea ingresado. El propio FBI conocía que la versión de mi fuente, Jorge T., coincidía con la investigación paralela que estaba haciendo el ejército del Ecuador, y te tiro el apellido, el teniente coronel Endara. Entonces yo me pregunto, si todo esto sucedía, todo esto existía, todo esto ya se estaba alertando, ¿por qué no hicieron algo al respecto? ¿Por qué se callaron? Y acá una persona que tiene que dar la cara al Ecuador y dar una explicación precisa de lo que está sucediendo con este asunto es el señor Adrián Castro. ¿Y por qué lo tiro al nombre del asambleísta Castro? Porque el señor dijo que nosotros no tenemos la facultad para fiscalizar este tema. No es que no tienen la facultad, no les dio la gana de fiscalizar. Porque es el mismo que endilgó la responsabilidad a Mónica Palacios cuando Mónica se atrevió a decirles: oigan, expliquen bien cómo fue el traslado de los gatilleros a Guayaquil, y expliquen bien cómo terminan siendo asesinados, y expliquen bien quién dio la orden, y expliquen bien quién estaba de director del sistema penitenciario del país y era parte de la dirección general del SNAI. ¿Acaso no era el hermano, o no fue el hermano, de un ministro del interior de Guillermo Lasso? Dios mío. Por eso le siguieron un proceso a Mónica, y la quisieron sancionar. Claro. Y te lo digo porque yo lo investigué a Londra. Yo lo investigué. Y presentamos las pruebas de manera oportuna, donde se demostraba la completa y absoluta omisión del Estado ecuatoriano, porque no estaba controlando los procedimientos para resguardar la seguridad de los PPLs, que podrían haber sido clave en el esclarecimiento de este asesinato. No lo hicieron. Y los terminaron asesinando y silenciando. Uh-huh. Y los mandaron al mismo lugar donde mandaron a Fernando Villavicencio. Así es. Andrés, yo me imagino que las personas que están conectadas en este momento están también, como yo, un poco loca con toda esta información, y gracias igual por aportarnos. Y a partir de que salga esta entrevista, me voy a encargar de que esto salga, me voy a encargar de que sigan escuchando, me voy a encargar, porque no puede ser que tengamos estos mafiosos haciendo campaña. Mafioso, y digo, Cristian Zurita también hace unos minutos daba un video y decía, sí, pero los chats, y investiguen lo demás. O sea, está comprobando que los chats son reales, tienen miedo, es un tipo que hay que revisarlo, pero también a la fiscal Diana Salazar, a la familia de Fernando Villavicencio, a María Paula Romo y a todos quienes están ahí, que probablemente tenía la información, porque no me jodan, a ver, no me jodan. O sea, si hay una fuente, si está el FBI, si está y todos estaban ahí, ahora sí, Fernando Villavicencio, vamos por Construye, presidente y todo lo demás, y de repente que ocurran estas cosas, también lo sabían, también tenían responsabilidad, que no se vengan a hacer los locos de que no lo sabían. Patricio Carrillo también, ¿cuál es la responsabilidad que tiene? La responsabilidad de María Paula Romo, utilizando la muerte de Fernando Villavicencio para hacer campaña, para meterle al correísmo. Todo esto tiene que salir. Todo esto tiene que salir a la luz, y no te pido más, porque también vas a tener tus programas y vas a sacar más información. Igual, gracias. Voy a pasar a otro tema. Déjame hacer una cuñita nada más, por favor, mi querido Andrés, porque tengo que decirle a las personas que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos, ahí lo puedes encontrar, guayaquil.gob.es, toda la información. Vamos a seguir hablando con el chochólogo luego de este videito para que usted se entere de absolutamente todo lo que pasa en Guayaquil, aprovechando y diciéndole al Andy que puede ingresar a esta página web, ya que está por ahí Guayaquil, visitar estos 4 pasos elevados nuevos y pues divertirse también con todo lo que está haciendo el alcalde Aquiles Álvarez. Así que vamos con el videito y regresamos con Andrés Durán, que está fuerte la información. Ponle play.
En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Ahí tienen esta información y seguimos hablando con Andrés Durán, el chochólogo que está con nosotros brindándonos toda la información. Decirles a todas las personas que espero que hayan puesto like, porque yo sé que al Andrés también le pone mucho like, lo quieren muchísimo. Pongan like, vaya, por mí no, por el chochólogo. Pongan like por el chochólogo que está aquí con nosotros. Y por favor, si pueden aportar en el super chat, adelante, muchísimas gracias. Por eso estamos pregrabada la entrevista, pero la información es lo que cuentan. Dejen sus comentarios, compartan, ahí sale la cuenta en el super chat también, en el Banco Pichincha, y además pueden ser parte de todas las membresías para que nos sigan apoyando, que vamos creciendo poco a poco. Mi querido Andrés, que se me olvidaba decir que estás en el set de Ecuador en directo, qué lindo, salúdame a toda la gente que está por allá, a nuestros colegas, que en algún momento tengo que invitarlos ya también, porque yo estoy en una cruzada de invitar a mis colegas también aquí en Gobernables para hablar un poco, que a mí me encanta, así que salúdame a la gente por allá. Y voy a pasar al tema, si me lo permites, el tema de la corrupción también que hay en este gobierno de Daniel Noboa, porque se dicen que no, que el viejo Ecuador es el corrupto. Ellos son los nuevos y son los santitos, pues, Andrés. Y tenemos, probablemente la próxima semana vuelvan los apagones de 14 horas. Están destrozando Mazar, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. El mismo presidente dijo que era falta de mantenimiento, pero que él no era gerente de SELEC, pues, ¿cómo va a ser? Pero por lo pronto también viene Luque a decir que viene una barcaza sin ningún contrato, porque son buena gente, pues, los turcos, y viene la barcaza. Entonces, ¿cómo podemos definir un poquito todo el entramado que tienen con la crisis de energética, Daniel Noboa, su familia y todos los que pueden estar involucrados ahí? Bueno, es un asunto bastante complicado también y enredado, no al nivel del caso Villavicencio, pero sí tiene sus enredos bastante particulares que tienen que ver básicamente con algo que yo he querido conceptualizar, simple y sencillo, ¿no? Esto es inducido, esto es autoinducido. La finalidad, digamos, de las grandes empresas que hoy están esperando meterle el diente a la presa, ¿sí? Se van a llevar cerca de 766 millones de dólares en contratos públicos. Ese es el presupuesto que fue aprobado por el presidente de la República y por la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC. Entonces, esos 766 millones de dólares van a ser distribuidos entre las empresas y los oferentes participantes. Pero ¿dónde está la trampa? En que hay varios oferentes, varios licitadores que han venido pululando, acechando al Estado ecuatoriano desde hace mucho tiempo. Yo me he centrado en uno de ellos de manera particular, que es Car Power International o Caradenis. Póngale usted el nombre que más le guste. Y hay un tema, un patrón que a mí me parece muy interesante, que es los vínculos que tendría el señor Fabián Calero Freire, ex gerente de SELEC y actual viceministro de Energía y Minas. Brazo derecho en su momento del señor Ángel Gonzalo Uquillas Vallejo, ex gerente de SELEC y funcionario del señor Guillermo Lasso, y además ex director de información del SENACE en este gobierno. Ya no se me vaya a bajar de la camioneta, porque cuando el señor Noboa dice se trata de sabotaje, sí, viejo, sabotaje con los que trabajaron en el gobierno de Guillermo Lasso, porque no hay correístas, ¿eh? Ojo con eso. Son los mismos funcionarios que trabajaron con Guillermo Lasso y que ya tenían conocimiento de este estiaje y sobre el cual no existió ningún tipo de planificación y prevención. Entonces, estas personas visitaron en más de dos oportunidades a la empresa Caradenis, a la empresa Car Powership, una en La Habana, Cuba, en tu tierra, y otra en Turquía. Y visitan, y qué casualidad que en mayo de 2023, el señor Fabián Calero Freire ya diga, ¿saben qué? La empresa Caradenis, Car Powership, Car Power International,
tiene que asentarse en las esclusas, en Guayaquil. Ahí tenemos que hacer la generación de energía eléctrica. Y lo hace no a través de un informe técnico, como manda la norma y la reglamentación de SELEC, sino que lo hace en un informe de servicios institucionales conocido como viático. En el viático, en su informe de viáticos, el señor dice, vean, ¿saben qué? Ustedes tienen que asentarse en las esclusas. Ahí nos conviene. Y así terminó siendo. Entonces yo digo, ¿qué casualidad o qué causalidad? Producto de las buenas relaciones saludables, vigorosas, relaciones que tenía Calero con Car Powership. El otro viaje de Gonzalo Urquizas a Turquía. Y algo tan simple como que lo puede hacer cualquier ecuatoriano común y silvestre. Comparemos las proformas. Ustedes recuerden que en la licitación de 2023, que le pusieron un nombre rimbombante, era Asociatividad Estratégica para Generar Energía Emergente. Una vaina así fue, que lo lanzó la licitación la empresa eléctrica Quito en octubre de 2023. Cuando se receptan las propuestas y las proformas, si la comparamos con el contrato firmado actualmente, que es de 125 millones de dólares, hay un sobreprecio del 55%. ¿Por qué razón? ¿Por qué dices esas cosas, chochólogo Andrés Durán? ¿Por qué dices eso? Muy simple. Porque en este contrato la generación va de 75 a 100 megavatios. En el anterior, que era de 165, fue de 300 a 465 megavatios. Es decir, que la generación es menor y a pesar de que es menor, el costo es más elevado. ¿Ya? Así nos dan en la cabeza, así nos generan problemas, así se hace la crisis autoinducida. Y lo que publiqué el día de ayer, mi querida Alondra, en el Chochólogo, en Ecuador en directo, el día de ayer lo dije con absoluta claridad sobre lo que sucede con la empresa Progen o Progen Industries. Esta empresa que ganó también otra licitación que va a entregar energía a Quevedo y el Salitral por 150 megavatios, ya cobró el 70% del anticipo, ¿sí? Se llevó el 70% del anticipo y resulta que hasta el momento no genera un solo mega, tiene más de un mes de retraso y no tienen los motores. Y la semana anterior acabaron de suplicar a la ministra Inés Manzano, hermana de Bernardo Manzano, uno de los cabecillas o una de las personas, uno de los operadores, perdón, vinculado con la mafia albanesa, ¿sí? Acabó de solicitar 45 días de prórroga porque no tienen los motores, porque supuestamente hubo un paro, porque hubo un problema en aduanas, pero no tienen los motores. Y el Ecuador se va a quedar sin 150 megavatios de generación de energía eléctrica. Ayer lo presenté con documentos y papeles de la mano. Eso es lo que vive el Ecuador. Dios mío, y nos meten el cuento, de que no, que las hidroeléctricas, que no sé qué, y nos siguen metiendo el cuento y ahí está todo el negociado, ahí está el negociado, la intención de privatizar, la intención de darle los contratos a los amigos, que ganen su platita, y este gobierno sigue mintiéndonos y sigue con estos medios pautados para lavarle la imagen. O sea, y esta información, menos mal que la sacas tú, menos mal que hay periodismo también de investigación. Pero si no, o sea, estos tipos tienen un contingente tremendo para ir contra ti, para ir contra cualquiera. De hecho, estamos hablando hoy de Villavicencio, pero no estamos hablando también de esto. Esto hay que seguir dándole énfasis porque no puede ser una cortina de humo tras otra, ¿me entiendes? Porque el gobierno está haciendo campaña con la crisis energética, ¿o no? O sea, ahí está. Pero por supuesto, o sea, ojo con esto del tema de Villavicencio, como tú dices, no puede convertirse en una cortina de humo para ocultar un poco lo que está viviendo el país y que lo siente. Digo, acá en Guayaquil, por ejemplo, sacas el teléfono celular en cualquier zona donde no hay energía o hay apagón y simplemente no tienes conectividad. Sí. En la Amazonía ecuatoriana simplemente se va la luz, quedaste sin conectividad, no tienes una pizca, ni siquiera puedes recibir llamadas telefónicas. Es decir, que tenemos un país absolutamente disociado, incomunicado, golpeado por esta crisis de generación de energía eléctrica autoinducida y sobre todo, que también están apelando y les está sirviendo esto para desinformar. Uh-huh. Sí, para que la gente no comprenda cuáles son los puntos neurálgicos de esta negociación y de esta licitación. Fíjate tú,
El presidente de la República dice que ha generado una reparación del sistema interconectado, de las termoeléctricas, perdón, y que estas termoeléctricas están operativas y que van a hacer las adecuaciones correspondientes. Apenas ha invertido 22 millones de dólares al año. Y 22 millones de dólares que han servido para reparar dos termoeléctricas, para darles mantenimiento en realidad. Y no han hecho absolutamente nada más. Eso es lo que ha publicado la información SELEC. Es información de SELEC, de la propia Corporación Eléctrica del Ecuador. Entonces, ¿cómo puede ser posible que nos vendan bambalina y nosotros pensemos que es oro? Este señor dice que ha generado 465 megavatios. Bueno, les cuento que ya no están los 150 de Progen o Progen o como quieran llamarle. Ya no están los 150 megavatios. ¿Dónde están los 150 megavatios? Resulta que ni siquiera tienen motores, que han comprado los motores, les dan overholeados, como dicen los técnicos eléctricos, y con eso les han puesto a funcionar, incluso haciéndoles, ayer me explicaban, un dispositivo especial para que no demanden, y ojo con lo que te voy a decir, para que no demanden combustible diésel, sino fuel oil. ¿Y sabes por qué? Porque el Ecuador podría quedarse sin diésel en los próximos días. Exacto. Porque el sector eléctrico está demandando una gran cantidad y el Ecuador no tiene refinería para procesar la demanda nacional. ¿Y qué va a pasar cuando nos quedemos sin energía eléctrica y sin transporte? ¿Qué vamos a hacer al respecto? O sea, esto es lo que vive el país y de esto tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que abordar, porque si no, el día de mañana el corazón productivo terminará expulsando a millones de ecuatorianos que quedarán en el desempleo y la situación de violencia se va a agudizar aún más. Aún más, Alondra, esto es extremadamente grave. Pero este tipo, en vez de ponerse las pilas, ponerse a camellar, ponerse la camiseta del Ecuador, vive en una jaula, ¿sí?, que cuenta con aire acondicionado, con luz las 24 horas del día, ¿sí?, y con prácticas deslenables desde el ejercicio del poder. Entonces, eso es lo que hay que cuestionar. Este man está más perdido, como siempre digo, que camarón en Yaguarloco. No sabe lo que hace. O capaz que sí sabe. Lo que vino a hacer es vivir en el Estado ecuatoriano y nada más. Así mismo es, mi Andy, yo comparto todas estas palabras, uy, y un montón de cosas que nosotros le hemos dicho. Voy a ir cerrando esta entrevista preguntándote por qué, tengo que decirlo, felicidades por la candidatura, vas para asambleísta. Yo también me sorprendí, yo, ¿qué? ¿El chocholo asambleísta? Me parece genial por la parte de que tú eres periodista de investigación, creo que la asamblea tiene que tener también prácticas o técnicas para poder también investigar, porque precisamente hace fiscalización la Asamblea, tiene que hacer fiscalización. Entonces, con todos estos datos es muy fácil, y ya te digo, estar en la Asamblea y decir, ok, yo tengo esta información, aquí están las fuentes. Ojalá tuviéramos una fiscalía, bueno, esperemos, no sé qué vaya a pasar, no sé si está embarazada o no, no sé si ya parió o no, no sé si se va en febrero de 2025 o no, no sabemos nada lo que pasa con la fiscal, pero bueno, esperemos que el sistema de justicia se reacomode y que deje de ser tan corrupto de la mano de esta señora, y que cuando haya un asambleísta que quiere fiscalizar, realmente se tome cartas en el asunto. Pero cuéntame, así en resumen, ¿cómo fue esta decisión de ir a la asamblea, de seguir todas estas investigaciones, me imagino? Y si ya estás preparado para la campaña, mi querido Andrés. Fue una decisión dura, la verdad, te soy bien franco y sincero, ¿no? Fue una decisión dura porque el periodismo para mí es la base de mi vida. De hecho, vengo haciendo este oficio ya hace un buen tiempo. Tengo un rostro económico y una cara de pibe, como dirían los argentinos, pero tengo algunos dañitos encima. Me ha golpeado la vida, entonces ya tengo un recorrido en términos profesionales y periodísticos, ¿no? Pero créeme que haber profundizado en tantas investigaciones, al mismo tiempo también tener conocimiento y experiencia en la función pública, manejar contratación pública, ver dónde están los temas del crimen organizado, de la violencia. Otro día le decía al Anderson Boscán, que tuvo
la oportunidad de invitarme a la posta y con quien intercambiamos criterios, él me decía, oye, ¿por qué te metes a la política? Y la gente que te está siguiendo dice, lo tenía como periodista y ahora lo tengo como político. Claro. Yo le dije algo que a mí me parece importante. La disputa ya no es en el campo de las ideas, de la investigación, del periodismo, de la comunicación. Por hoy, en el Ecuador, es en las instituciones. Lo acabamos de ver con el caso Villavicencio. Y es por eso que yo también tomé la decisión. Le dije, mira, tú me estás haciendo esta pregunta y estás exiliado de tu país. Claro. A la final, eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Andy, no sabía que yo, habías estado con el Anderson Boscán. Mira tú, para que veas. Ahora sí ya tuvo que aceptar que se contactó conmigo vía WhatsApp. Y claro, que sí sabía que quería porque, bueno, son cosas yo no sé si tuviste la entrevista que yo tuve con él y yo le dije, Andrés Durán había sacado toda esta información antes, no sé qué, no, que sí, que no tengo conocimiento, que no sé qué, yo dije, ah, bueno, pero bueno, te llamó, me alegra mucho que hayan podido conversar, ¿no? Porque realmente el periodismo igual, de todas las formas, está en crisis y está en peligro, ¿no? No sabía, ya voy a buscar la entrevista para verla por ahí. Mentira, tiene cola larga, así que se la puede pisar, ¿eh? Y es fácil identificarlo. Yo siempre dejo las cosas en manos del de arriba, él se encarga de reacomodar las situaciones. Y mira, a mí no me interesa protagonismo, yo no quiero ser presita de Navidad de absolutamente nada. Yo simplemente hago mi trabajo, dos premisas, dar testimonio en tiempos difíciles, intentar ser cronista de este tiempo. Y eso es lo que me ha empujado. Me ha empujado a hacer investigación, me ha empujado a hacer periodismo, me ha empujado también a convertirme en funcionario público. Y ojo, mi querida Alondra, yo no soy político. Yo no soy político, yo soy servidor público. Y desde esa trinchera voy a luchar por las necesidades de la gente. Mi plan es claro. Yo estoy especializado en el tema de la lucha contra el crimen organizado, la corrupción. Hay que reformar el sistema de compras públicas del país inmediatamente. Hay que hacer reformas también en el corazón del sistema de seguridad pública del Estado. Por ejemplo, golpear donde duele, que es de la Muyapa, el Cushque, el Money del crimen organizado. ¿Qué pasa con la UAF? ¿Qué pasa con el CIES? ¿Qué pasa con la Dirección Nacional para la Prevención del Lavado de Activos? ¿Qué pasa con agencias especializadas de servicios de rentas internas? Que fácilmente haciendo trazabilidad vamos a identificar, por ejemplo, cuánto tiene el señor Zurita Baturi. ¿Ya? Esas cosas son las importantes y son las que me han motivado una decisión muy difícil. Te cuento que hasta última hora no iba a aceptar. Híjole. Hoy por hoy soy el periodista, creo que voy a pasar a la historia del Ecuador como uno de los periodistas más denunciados. En menos de 2 años tengo 4 denuncias. Recientemente me abrió una nueva IP, la Fiscalía General del Estado, la semana anterior, y la persona que me denuncia lo está haciendo desde la cárcel. ¿Qué? Y me denuncia a mí, Mónica, por el presunto delito de intimidación. Entonces, y me vienen a decir a mí que la disputa no está en el marco y en el campo de las ideas y de la batalla cultural. La disputa hoy por hoy es institucional porque la disyuntiva es clara. O la supervivencia del hogar ecuatoriano o la aniquilación de la patria. Y yo siempre voy a estar con mi pueblo. Qué bueno, mi Andy, qué bueno que estés. Confírmanos cuál es el distrito por la lista, confírmanos todo para solamente por información nada más. Para que estés bien informada y si puedes sufragar por tu teólogo, no le dudes. Exacto. Oye, estoy en la provincia de Pichincha, en el resto de cantones de Pichincha, son 7 cantones, la gente me va a ver en Rumiñahui, Cayambe, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos. Bien. Y la alianza es Reto RC5. Genial, genial, mi Andrés. Ya te invitaré más adelante, ya en calidad de asambleísta, ahora es en calidad de periodista, nunca el periodismo se deja, pero ya cuando comience la campaña, vamos con en calidad de asambleísta para ver propuestas y demás, y deseándote toda la suerte del mundo y agradeciéndote siempre que estés abierto a conversar conmigo, a estar en Ingobernables. Me acuerdo desde el primer momento que estuvimos allá en el set, y la gente te quiere muchísimo, ¿no? Y como siempre te digo, hay que cuidarse, sí, pero sin embargo, creo que haces una labor bastante importante. Por muchos que quieran tratar de invalidarte, no pueden,
porque están, porque la información está ahí y porque probablemente estén viéndote en secreto y estén tratando de replicar, haciéndose ellos los que tienen la información. Así que, guiño, guiño, te queremos mucho, mi Andrés. Un besito volado para toda esa gente que nos está viendo a escondidas, que están avergonzados, que son chochologuentes avergonzados, pero no se preocupen, yo los entiendo. Y a ti, mi querida Londra, te agradezco mil por el espacio, por la oportunidad, y espero que algún momento podamos encontrarnos para tomar un cafecito. Te mando un beso gigante. Cuídate mucho tú también. Chao, mi Andrés. ¡Qué lindo! Andrés Durán con nosotros, el chochólogo. Señores, cuánta información. Fernando Villavicencio, tema de energía eléctrica. Yo, de verdad, me he quedado... Tengo que, a ver, darme un tiempito para volver a escuchar la entrevista y volver a morirme de las iras. Pero hay que reproducir esto, hay que decir las cosas que están pasando porque no es un invento. Se está investigando, no es un invento. Y hay tanta gente involucrada. Hay tanta gente involucrada, tanta gente, y empezando por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Lo dije en la tarde, lo vuelvo a decir. Señora corrupta, sumisa, le decía yo antes, pero al final la sumisión tiene otras características y tiene un componente de violencia. No, sumisa no. La tipa sabía lo que estaba haciendo. La tipa sabía que estaba vendiendo información. La tipa es una vacunadora de la justicia. Eso es Diana Salazar. La tipa debería ahora mismo renunciar. No me vengan con el cuentito de que me voy de las redes porque ya sabía lo que se venía, señora fiscal Diana Salazar. Sabía lo que se venía, que son estos chats que usted no ha negado. Porque ha tenido chats con Raimundo y todo el mundo. Ha tenido relaciones, digamos, de amistad y de demás con Raimundo y todo el mundo. Fiscal Diana Salazar, usted es la mujer más nefasta y oscura que tiene el Ecuador y oscura que ha tenido la justicia. Y no, no le hablo de su color de piel para que no venga a victimizarse y a decir que el racismo, que no sé qué, porque aquí a Londra Santiago también ha hablado de que usted ha sido víctima de eso. No, hablo de la oscuridad que tiene su alma, de la oscuridad que tiene y de la maldad que tiene para, mira, tramitar un montón de cosas, para ser vacunadora, para ser corrupta, para vender información, para no gestionar lo que tiene que gestionar en la Fiscalía General del Estado. Usted no es sumisa, usted es una vendida. Negra su conciencia, vendida a los gobiernos últimos de turno, a Lenín Moreno, a Guillermo Lasso, a Daniel Noboa. Usted es una vendida. Vendida. Lamentablemente no podemos decir que pese su conciencia, porque su conciencia ni la tiene. Está tan oscura que no la ve. Está lo mismo que está viviendo la gente, la crisis energética. No hay luz. Usted no tiene luz. Usted no tiene conciencia. Todo lo que se está pasando ahora, y probablemente mañana en la mañana que Anderson Boscán y La Posta siga hablando de los chats, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y salió de redes. ¡Ah, caramba! ¡Qué casualidad! Por si acaso, para que no me toquen, para que no me etiqueten, para que no tenga que estar bloqueando a las cuentas. Señora fiscal Diana Salazar, qué pena. Sí, yo sé que yo tengo que estar diciendo que dudamos incluso de su estado. Porque no sabemos qué está pasando. Porque no sabemos, y no es que una hora tiene que decir si estoy embarazada, si no estoy... No, porque esto es cuestión de privacidad. Pero usted es la fiscal general del Estado. Merece decirle a la gente lo que está pasando. Merece decirle a la gente lo que está pasando. Y no lo ha dicho. Y está escondida. No sé si estará en el país. Porque ahí manda sus comunicados de la fiscalía a decir que no, que es mentira. ¿Mentira qué? Porque hay un montón de cosas que están pasando. ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Vendida, corrupta, y debería renunciar. Pero me imagino que no va a pasar, porque tiene que estar ahora en las elecciones. Tiene que amañar las cosas. No sé con quién se estará chateando en este momento. Porque tiene que... A ver, el correísmo no puede volver. Vamos a ver a quién le echamos la culpa. Eso me imagino que está planificando la señora fiscal Diana Salazar. Una conciencia que le debe pesar.
Señores, eso es la información aquí que tuvimos con el Chocholo, un comentario un poquito más, que en la tarde también lo decía, pero por si acaso, para que no se les olvide, para que no se les olvide. Muchísimas gracias a las personas que han hablado, que han estado conectados acá, que han estado pendientes de toda la información con Andrés Durán, el chochólogo. Muchísimas gracias por aportar en el superchat, si lo han hecho, también aportar en la cuenta de Pichincha, que ponemos ahí el número, de vez en cuando sale, ahí está, y también es para aportes voluntarios, y también los que aportan en PayPal. Pero la aporte también se da con los likes, pongan likes, ojalá lleguemos a los más de 1,000 likes, pongan likes, también suscríbase, que es totalmente gratuito, y sigan nuestras membresías, que son varias, ahí están los likes, eso es importantísimo, y las membresías que son varias, ahí está la de Ingo Sin Visa, 2,49, ahí lo pueden ver, está la de Fan Fieles Ingo, 3,99, se pueden unir, está la de Primera Cita, 5,99, ahí está. Está la de Ingobernables, 9,99, que se pueden unir también. Y la de Ingo.es, unirse, 19,99 al mes. Pueden regalar también membresías si quieren, 5, 10, 20, 40, 50, lo que ustedes quieran. Y aportar también. En la próxima semana haremos un en vivo exclusivo con miembros de nuestro canal. Y nos vemos mañana a las 13:30 con un programa con Felipe Vega de La Cuadra. Y vamos a hablar también de todo esto, ¿sí? Así que pilas ahí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos dan nuestro cariño. Sí, es pregrabado. Igual la información está, la información está. Yo sé que, por ejemplo, están ahí escribiendo que Alondra, qué buena entrevista y qué bueno el chochólogo y pongan like y no sé qué. Yo sé que ustedes están en eso. Muchísimas gracias. Decirles que Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Ahí está. Nos vemos mañana a las 13:30. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.